Oye, León, ¿yo no te importa si me como un poco de la tuya? No. ¡Ah, da gusto tener amigos tan buenos! Esto ya es la segunda vez que como un... Oye, estoy pensando una cosa. No me parece mal retar a todo el equipo de ping-pong, pero lo que no veo necesario es que además tengamos que anunciarlo a voces. Sí, ya sé lo que me vas a responder, Chicho, que ellos nos han tratado muy mal. Pero a pesar de todo, tengo que reconocer que también les debo mucho por lo que me han enseñado. Recuerdo el primer día que llegué. A pesar de que ellos eran mayores, me aceptaron como uno más. Yo no sabía ni coger la paleta, pero todos se brindaron para enseñarme cómo debía hacerlo. Aunque por otra parte, otros chicos que entraron al mismo tiempo que yo solo tuvieron que entrenarse durante un mes y después empezaron a competir. En cambio, a mí no me han dejado todavía. Chicho tiene razón, ahora podré demostrarles que soy mejor que todos ellos. ¡Anúncialo de una vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tranqui, tronco, que ya iba a conectar el micro! ¡Uno probando! ¡Os habla Chicho Terremoto! ¡Es la hora de las noticias Terremoto! ¡Atentitos todos! Entre las noticias más importantes de esta semana está la partida que Chicho Terremoto estaba jugando el otro día y que fue interrumpida por una especie de fiera corrupia llamada Toribio. Como muchos de vosotros pensáis que aquel incidente fue el final de todo, quiero comunicaros que la partida continuará y que, por supuesto, la ganaré yo. ¿Eh? Pero el gorila patilludo no admitió mi victoria porque le daba vergüenza y, como represalia, no me dejó entrar en su equipo. Además, se niega a regalarme el par de bicicletas que estaban en juego. Cabezón. ¿Manda? Y ahora en las noticias una adivinanza. ¿Cuál de los personajes que voy a mencionar es el que peor huele? 1. Toribio Gorilón. 2. Javier el guapito de cara. Y 3. Chicho Terremoto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Desde luego el peor es Javier. Es horrible. Cuando se acerca a mí no lo puedo soportar. ¿Cuánto lo cojo? Don Toribio. ¿Ha oído lo que ha dicho ese mocoso por megafonía? No os pongáis nerviosos, chicos. Los alumnos con dos dedos de frente saben que todo eso es mentira. Pero aún así... Yo en tu lugar no me preocuparía. Todos saben que no es cierto. Y en cuanto a la adivinanza, tiene su gracia. Señor, sus pantalones. Una noticia de última hora. Quedáis todas invitadas a la representación gratuita de Guiñol que se celebrará dentro de unos instantes en el patio central. Quiero que vayáis allí y detengáis esa parodia como sea, pero no os enfadéis, hacedlo siempre sonriendo, como lo haría un padre con su hijo travieso, ¿de acuerdo? Pero, don Toribio... ¡Marchaos! Sí, señor. Yo también voy. Vaya, vaya, lo que hay que oír, así que eres un genio, ¿no es eso? Cuando quieras te lo demuestro, macaco. Muy bien, esta pelota lo decidirá, ¿estás de acuerdo? ¡Por mí, perfecto! Pensándolo bien, la verdad es que Chicho está mucho mejor como marioneta que el natural. ¡Ya! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Tú! Todavía no hemos terminado, sigamos jugando. Todos dicen que eres un mal perdedor, ahora podré comprobarlo después de darte mi bate relámpago. ¡Ahí va mi bate relámpago! No le veo la gracia. Esto yo... Oh, lo siento, Chicho. Admito que eres un genio, perdóname. Eres el único que ha conseguido derrotarme. ¿Y qué me dices de Cuatro Ojos? Prefiero no hablar de él. No sé cómo pude nombrar capitán del equipo a un inútil descerebrado como él. ¡Perdón! ¡Fuera de mi vista! ¡Se acabó el juego! ¿Cómo osas decir esas tonterías? Yo nunca he podido pedirte perdón porque nunca hemos jugado tal partida. Todo esto es una farsa que no pienso tolerar. ¡Se acabó!
Nunca te perdonaré esta broma. Señor, que luego le duele la espalda. Déjame en paz. Don Toribio, no se olvide de sonreír. Compórtese como un padre con... ¡Cierra el pico! ¿Cómo voy a comportarme ante tal situación? ¿Sabes que es mentira? ¿Que esa partida no se celebró? ¿Qué pretendes con esto? En vez de ponerse a gritar como un orangután celoso, demuestra que es mentira. ¡Hágalo delante de todos! ¿Pero cómo te atreves? ¡Sí, tiene razón! ¡Demuéstrale que es verdad! ¡Es un cobarde! ¡Sí, un cobarde! ¡Demuéstrelo! De acuerdo, acepto el reto. Podemos empezar cuando quieras. ¡Jugaré contra todos! ¿Sabes lo que dices? ¿Contra todos? Tú solito contra todo el equipo de tenis de mesa. ¡Serás membrillo! ¡Somos dos! ¿Y quién es el otro? Así que este es tu compañero, ¿eh? No me digas que Leoncio es tu compañero porque me da un ataque. Si estás tan seguro, nosotros decidiremos el lugar y cambiaremos un poco las reglas, ¿de acuerdo? De acuerdo, como y cuando quiera el señorito. ¡Hoy es el gran día, chicos! Por tanto, señor, he pensado que este encuentro serviría para estrechar aún más los vínculos entre el alumnado y el claustro y para enseñar a los alumnos que el profesor es un compañero con mayor experiencia que puede proporcionarles información para que encuentren sus propias salidas a los problemas que ésta les plantea. De este modo comprenderán lo que significa el concepto rivalidad desde el punto de vista educativo en un ambiente propicio que les ayudará a superar con ahínco los obstáculos que encontrarán en el mundo de los adultos. Ya. En otras palabras, don Toribio, que ha aceptado el reto desde el punto de vista educativo, ¿no es así? ¡Me lo ha quitado de la boca, señor! Bien, en ese caso cuenta usted con mi permiso para poder competir. ¡Gracias! Sabía que usted lo comprendería. Chicho Terremoto, estando él metido en esto, puede suceder de todo. Pero qué malo soy. A tomar el fresco rico. Ay, qué sueño hace. Este es un buen momento para dormir un poco. ¿Crees que saldrá bien? No las tengo todas conmigo. ¿O ninguna? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque yo era, sin duda, el jugador más negado de todo el equipo y... ¡Tranqui, Leoncillo! Si puedes mover bien la paleta, lo demás te puede asegurar que es pan comido. ¡El partido va a empezar! Pero bueno, ¿eso qué es? Un cuadrilátero. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al cuadrilátero del tenis de mesa! Bueno, antes de empezar, os explicaré las reglas de esta partida. El juego se hará en la mesa del cuadrilátero y cada partida constará de 5 puntos. Ganará aquel que saque 3 puntos de diferencia al contrario. El servicio cambiará en cada tanto y las demás reglas permanecerán sin ninguna variación. Se podrá salir del cuadrilátero solo durante 20 segundos. ¿Salir para qué? ¿Llaves de lucha libre? Pero no era tenis de mesa. No. Además, se podrá cambiar a los jugadores en medio de una partida. ¡Ya me he cansado de escuchar tonterías! ¡Yo no he venido a participar en un circo! ¿Oh? ¡Anda! Pero...
parece un león. Chicho cada vez está más loco. ¡No! ¡Te lo advierto! ¡No pienso consentir que te rías de mí! ¡Esto es una farsa indecente! ¡No seas cobarde! ¡Ya no puedes volverte atrás! ¡Tienes miedo! ¡No puedes irte ahora! ¿Cobarde? ¡Yo no temo a nadie! ¡Como volváis a decirlo, bajo ahí y os rompo el morro, bocazas! Leoncio, pon la grabación. ¡Qué tramposo es, don Toribio! ¿Eh? Ha dicho que jugaría contra todo el equipo, pero no contra todos a la vez. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no me pegue, por favor! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, que solo soy un niño! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice? Ay, ay. Desde luego no tiene vergüenza. Es un animal. Usted me dijo que podía cambiar las reglas, que me ganaría igual. ¡Es un tramposo! ¡Un profesor no debería mentir así! ¡Canalla! ¡Tramposo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame, por favor! ¡No me peguen más! ¡No me peguen más! ¡Ay, ay, ay! ¡Corta eso de una vez! ¡Juan! Sí, señor. Escucha, quiero que subas y acabes con ese cabezón inmediatamente. Señoras y señores, bienvenidos a este recinto creado especialmente para este acontecimiento. Comienza la partida entre Chicho Terremoto y todo el equipo de ping-pong. A mi derecha, el campeón del mundo, Chicho Terremoto. ¡Listo! Y en la otra esquina está un aspirante del equipo oficial. Ese soy yo, qué lío. Es increíble la imaginación que tiene ese crío. Todos sus trucos estarían muy bien si los emplease en un circo, pero esto es otra cosa. Ahora lo comprobará. Javierito, quiero que tú seas el árbitro. Vamos, haz lo que dice. Sí, señor. Así me gusta, obediente. Toma, aquí tienes escritas las reglas del juego. ¡Léelas! Estoy segura de que se trae algo entre manos. Pero si los chicos no acaban con él, me encargaré de hacerlo yo. ¿Por qué tú? ¡Comenzad! ¡Toma! ¡Es un tiro en globo! ¡Machácala! ¡Dios mío! ¡Vamos, empieza a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ganador, Chicho! ¡Tres puntos, colega! ¡Despierta! ¡Vamos, Juan! ¡Despierta de una vez! Oye, Javier, ¿qué ha pasado? Has perdido por KO técnico. ¿KO técnico? Es increíble. No lo puedo entender. ¡Ramón! Sí, señor. Vamos, a por él. Deja de hacer el indio. A mí no conseguirás eliminarme con tus sucios trucos. ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está. ¿Oh? ¡Ven, pelotita, ven, ven! ¡De la marinera! ¡Me lo consiguió! ¡Fantástico! Ha aplicado un salto de baloncesto. Se nota que ha aprendido conmigo. ¡Oh, no! 1-0. ¿Eh? ¡Esto no es ni jugar ni es nada! ¡No podemos seguirle el juego a este payaso! ¡Vámonos! Espere, asesor. Debemos seguir. Ahora no podemos abandonar. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Ya le conoces. Si ahora nos retiramos, se inventará cualquier cosa para decir que ha ganado y reírse de nosotros. Puede que tengas razón. Está bien. Encargaos vosotros de machacarlo. Así no volverá a reírse de nuestro equipo. De acuerdo. Escucha bien lo que te digo. Envíeselas cerca de la red. Ya lo entiendo. Como es tan bajito, no llegará a tiempo de darla. ¡Comenzad! Pones un pie o una mano en esa mesa, quedarás eliminado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah!
¡Y ahora el saque de píllala si es que puedes! ¡Yaka! ¿Eh? ¡Yo también puedo hacerlo! ¡Yakio! ¡A bailar toca! ¡Que me snafro! ¡Ganador Chicho! ¡Esta es por ti, Resinta! ¡Sigue así, Chicho! Estoy pensando que si continúa jugando a un ritmo tan fuerte, podremos ganarle por agotamiento. Será mejor que jueguen ahora los peores y reservar a los buenos para el final. ¡Apolonio, al cuadrilátero! ¡Sí, a mandar! ¡Tres puntos, colega! ¡Otro! Tienes que descansar. Si sigues jugando así, no podremos ganar al resto del equipo. ¿Me oyes? Estás demasiado agotado. Déjame que continúe yo y así podrás descansar tú. Gracias, pero aún estoy bien. No es verdad. Ya sabes que todavía quedan muchos. Tienes razón. Encárgate de ellos. Yo voy a ver si encuentro algo de comer. ¡Suerte! Con este no tendrás problemas. Por supuesto. ¡Ay, qué rico está! Mira por dónde va a ser, Leoncito, mi adversario. Imagino que habrás practicado mucho cuando intentas enfrentarte a mí. No es fácil pasar de recoge pelotas a campeón. Oye, Leoncio, como no le des a la pelota, estamos listos. Así que pasa de poner posturitas y concéntrate en devolver el saque. ¡Atentos! ¡Comenzad! Sigue así, Leoncio, tu postura es la adecuada. Se ve que has estado practicando mucho últimamente. Leoncio, ¿en qué estás pensando? La paleta es para dar a la pelota, no para abanicarte. Pero es que si me muevo más dirán que pierdo la postura y que nunca llegaré a ser un buen jugador. ¿Y eso qué importa? Olvídate de las posturitas, que pareces un búho disecado, y dale a la pelota. Leoncio, ¿estás preparado? Sí, estoy dispuesto. ¿Pero qué haces, Leoncio? El juego consiste en devolver la pelota al campo contrario, no en espantar las moscas de la mesa. Prepárate, este es el último punto. Te extrañas, ¿no te había dicho que te olvidases de las posturitas, maniquí, que eres un maniquí? Lo he conseguido. Concéntrate y recuerda que no hay enemigo fácil. Es que no pensé que él pudiera hacer eso. 2-1. Punto, no tiene importancia. ¡Chicho! ¡Otro punto! ¡Se la he vuelto a colar! Bueno, chico, tampoco es para ponerse histérico. No sabía que Leoncio fuera tan bueno. Si no lo veo, no lo creo. Ha demostrado ser mucho mejor que todos nosotros juntos. Chicho ha sabido ver lo que nosotros no pudimos en todo un año. Leoncio es un buen jugador y la culpa es solo mía. Apolonio, llama a los zombies. ¿Traigo a los cuatro? Sí, los reservaremos para la paliza final.